Hola amigos, una semana más con ustedes para llevarles lo más significativo que en cuanto a deporte se ha producido en nuestro archipiélago. Esta noche destacamos la primera jornada del Campeonato Provincial de Vela Latina y el encuentro de fútbol sala masculino entre el Gran Canaria Colegio Arenas Galdar y el Zamora. Así que sin más dilación, damos paso ya a nuestro programa Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Mal partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que vuelve a dar un paso atrás en sus aspiraciones de ascenso directo al perder ante el Mirandés y, lo que es peor de todo, dando una mala imagen, sumándosele las dos victorias de sus inmediatos seguidores como son el Girona y el Sporting, que aún se le pone más difícil. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. Les aseguro por lo más sagrado que no tenía intención de hablar hoy de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora más bien volvemos a la Unión Depresiva Las Palmas. Hoy mi comentario quería que fuera sobre la regeneración de la violencia en el fútbol autonómico, ya sea en algunos partidos de tercera división, de preferente y, lo que es más lamentable, en partidos de alevines, donde es patético, es algo bochornoso que padres, amigos y familiares, mientras chavales de 11 y 12 años disputan un choque, ellos en la grada, peleando, y tenga que venir la policía a calmar los ánimos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a esos pequeños? ¿Hacia dónde va el fútbol? Pero bueno, eso quizás lo trate en otra jornada, pero es que todavía han pasado 2 días y la indignación no la pierdo. Pero esta vez, quizás lo que vaya a decir a algunos les sorprenda, o casi nadie se atreva a decirlo,
pero es mi opinión y así lo voy a expresar. Le gusta a quien le guste. La Unión Deportiva Las Palmas, que ahora ya no es segundo, lógicamente, después de su derrota, voy a decir algo que a muchos les va a sonar un poco extraño. Pero si hay un culpable de todo lo que está ocurriendo, y miren que le tenía un aprecio extraordinario, y miren que cuando llegó decía, este hombre sabe lo que tiene entre manos. Se llama Paco Herrera. ¿Y cómo es posible que pueda decir eso? Un entrenador que en la primera jornada era alabado en los altares y ahora, cuando quedan 8 partidos para acabar la campaña, lo ponen a caer de un burro. Pues muy sencillo, porque el Paco Herrera de las primeras jornadas, el que hizo que el equipo estuviera donde estuvo, que el equipo jugara como jugó, no es el Paco Herrera de la segunda vuelta. Este hombre se ha visto superado por la llegada de jugadores como Culio, la llegada de jugadores como Jonathan Viera, etc. Se ha visto superado por los nombres, no por los hombres. Y él, que en las primeras jornadas apostó por un equipo aguerrido, un equipo que luchaba, un equipo que presionaba la salida del balón del contrario, un equipo que jugaba por los extremos, un equipo rápido, veloz. Ahora tiene en el campo una auténtica banda. Ya no tiene extremo, ya no es aguerrido, ya no presiona arriba. La defensa, los 2 goles del Mirandés, de verdad, de jugó de guardia. En el primero, el equipo no está fresco y mi tocayo entra por la izquierda, como su nombre dice, por su casa. Y ya lo de Castro es para mejor que me calle, porque no se le puede meter a un portero profesional un gol por el primer palo, donde él está pegadito entre la cintura y el palo, un hombre que viene casi por el banderín de córner. Y el segundo, que digamos, un córner, un balón suelto, 4 jugadores amarillos y solo Aitami despeja flojito y se la pone en bandeja a jugador de Mirandés, que le pega mal y después está otra vez Pedro que la enchufa dentro casi debajo de los palos. 2 goles de verbena. Pero todo viene porque se ha cargado los principios con los que comenzó la temporada. En este momento está jugando más con nombres que con hombres. Y además se está haciendo un cobarde hasta en los cambios, porque le cuesta sustituir a los nombres. Y al final, ¿quién la paga? Los chiquillos. ¿Quién la pagó en Mirandés? La pagó David Simón y la pagó Roque. Y Ortuño porque se lesionó. En definitiva, este Paco Herrera no es el Paco Herrera de principio de campaña. Se ha vuelto un entrenador conservador, se ha vuelto un entrenador que le tiene miedo a los pesos pesados del vestuario. Así son sus alineaciones. Se rompe un extremo como Anousei, lo que mete es un centrocampista como Jonathan Viera, que no está para estos trotes, para el fútbol profesional, al menos en este instante. Nadie le niega la tremenda calidad que tiene Viera, pero no está para jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. En definitiva, lo dije la semana pasada, este equipo no da sensaciones y ahora recemos para que por lo menos alcancemos la plaza de playoff y ahí tengamos la suerte que no tuvimos la temporada pasada. En fin, se me ha acabado el tiempo. Como siempre les digo, intenten ser felices. Sé que es complicado por todos los problemas que uno tiene. Esboce una sonrisa, que le brillen los ojos y el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. La Vela Latina Canaria celebraba su primera jornada del campeonato provincial con la participación de los 10 botes, aunque hay que resaltar la retirada del Roque Nublo nada más comenzar la pega con el Minerva. Por otro lado, destacamos la pega protagonizada por el Guerra del Río y el poeta Tomás Morales, con victoria para el bote Joselito. Pasado sábado se celebraba en aguas de la bahía de la capital Gran Canaria la primera jornada del campeonato La Caja de Canarias. Los resultados de las pegas serían los siguientes: Minerva, Roque Nublo, vencedor Minerva por retirada del Roque Nublo. Guerra del Río, Tomás Morales, vencedor. Tomás Morales con un tiempo de 1:13.02. Puerto de la Luz, Estibadores Portuario, vencedor. El Puerto de la Luz con un tiempo de 1:15.27. Unión San Cristóbal, Villa de Agüimes, vencedor Villa de Agüimes con un tiempo de 1:12.32. Pueblo Guanche Santa Catalina, vencedor Pueblo Guanche con un tiempo de 1:10.44. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Gran Canaria Colegio Arenas Galdar perdía toda opción de jugar los playoffs de ascenso a la Primera División al empatar en la tarde del sábado en el Centro Insular de Deportes ante el Zamora a 2 goles. Habrá que esperar a la nueva temporada. Un adiós a los playoffs por el ascenso tuvieron que decir los hombres de Suso Méndez el pasado sábado en el Centro Insular de los Deportes, al empatar a 2 ante el Zamora y tener que esperar una temporada más para intentarlo. El Gran Canaria Colegio Arena Galdar salía agresivo en los primeros minutos poniendo cerco a la portería visitante, pero sin resultado positivo de cara al gol. Sería Sergio de Zamora el que adelantaba en el minuto 18 a su equipo. El gol haría que los gran canarios subieran su intensidad propiciando ocasiones claras de gol que no fructificaron a la buena labor del portero visitante. Terminaban los primeros 20 minutos con el resultado de 0-1 favorable al Zamora. La
segunda parte vería un Gran Canaria más agresivo en ataque, pero seguía sin suerte de cara a la portería, mientras que por el contrario Zamora era muy efectivo, ya que Sergio de nuevo conseguía gol, concretamente el segundo en el minuto 32. Con un 0-2 se ponían mal las cosas para los de casa. La reacción del Gran Canaria no sería esperar y así Vingiova en el 34 acortaba distancias y Seus en el 35 igualaba a 2 el partido. Los últimos 5 minutos del encuentro serían de infarto, pero ya no se movería el marcador y de camino se perdían todas las opciones de jugar el playoff por el ascenso. El Preconte Telde se jugaba bastantes opciones de conseguir el ascenso a Primera División si vencía al Caldes Fútbol Sala. Las mujeres que entrena Saulo Fontecha tenían la obligación de vencer a este equipo que lucha por eludir el descenso. Al final, la victoria se decantaría por el lado canario con un marcador de 3-0. Buen partido del Preconte Telde, sobre todo en la segunda parte, derrotando al Caldes Fútbol Sala por 3-0 en la tarde del sábado en el pabellón Paco Artiles, correspondiente a la segunda división del fútbol sala español. El equipo teldense estaba obligado a ganar si no quería perder opciones de entrar en la lucha por el ascenso. Por su parte, el Caldés está luchando por no descender. Los primeros minutos serían de dominio canario, gozando de distintas ocasiones de que subiera el gol al electrónico del Paco Artiles. Pero el marcador no se movería en esta primera parte, ya que el equipo visitante renunciaba al ataque, defendiéndose como gato panza arriba. La segunda parte cambiaría la decoración, ya que el equipo local, poniendo toda la carne en el asador, empezaría a romper la telaraña visitante que tan buen resultado le había dado en la primera parte. A los 10 minutos de iniciado este segundo periodo, Llurena conseguía el primer gol para el Preconte. Un minuto más tarde, Nira fallaba un penalti, pero dos goles de Judith Damaso y Paulita en el 37. Dejaban un marcador final favorable al Preconte Telde de 3-0. Llega el momento de nuestro apartado de la entrevista. Nuestro director José Luis López recibe en nuestro estudio al expresidente de la Federación Canaria de Natación, Juan José Martín Pérez, haciendo un balance de su gestión en los últimos 4 años. Hola, buenas noches. Empezamos aquí la entrevista del Canal Deportivo. Hoy vamos a hablar de natación. Y vamos a hablar de natación con José Martín Pérez, que, bueno, ex presidente de la Federación Canaria de Natación hasta enero de este año. Pues estaba como presidente esos 4 años. Y bueno, pues hay un cambio de presidente y nos ha gustado traerlo pues, un poco para que haga ese balance de esos 4 años. Y bueno, ¿y cómo está viendo actualmente la natación canaria? Buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches. Bien, hazme un balance de estos 4 años que has estado como presidente de esta Federación Canaria de Natación. ¿Qué balance saca? Vamos a ver, balance que puedo sacar de los 4 años que estuve llevando lo que es, y para mí un honor, haber representado y llevar la Federación Canaria de Natación. Un deporte en donde, después de tantos años, nos encontramos con muchísimos problemas. Nuestra natación estaba pasando una mala etapa,
no solamente deportivas, sino también económicas. Y bueno, nosotros entramos con muchísima ilusión para entrar y renovar lo que es una estructura de una federación quizás enclaustrada en el pasado, y pusimos parte de los cimientos para que hacer una federación con vista a futuro. Nos costó bastante, los dos primeros años teníamos muchos problemas económicos, pudimos sacar esos problemas adelante, pudimos recuperar las confianzas con las administraciones y volver otra vez a estar con que nos reconocieran a nivel nacional como federación, que es el puesto que teníamos que tener también nuestra natación canaria a nivel nacional. Esa es la parte dura de lo que se puede decir de la federación cuando entramos nosotros los dos primeros años. Eso es el recuperar, el trabajar para sanear una federación con muchísimas deudas. Teníamos problemas en Tenerife, evidentemente. Se tuvo que sanear con dinero de nuestra natación, de todo en general, los problemas que tuvimos en Tenerife, pero aquí no quiero yo ser que es Tenerife, es que Las Palmas. La Federación Canaria es la suma de todos. Somos 7 islas oficialmente, 8 con la graciosa. Con la graciosa, pero en total representamos lo que es la natación. Es igual en donde esté la deuda. Nosotros, la federación tiene que estar siempre apoyando que todos los eventos, todo el deporte en nuestra región salga adelante. Luego, pues bueno, si me voy a hacer un monólogo y no quiero estar haciéndolo monólogo, pero más o menos la experiencia inicial fue lo duro que nos costó arrancar. Y bueno, y ahora más o menos la cosa. Porque cuando tú sales de la federación, dejas una federación saneada. Vamos a ver, nosotros cuando salimos de la federación, en este caso cuando salís de la federación, aparte de que a mucha gente no estaba muy conforme con las cosas que estábamos haciendo, sí es cierto que una de las cosas que sí nos criticaba era porque estábamos despreocupados de lo que es del deporte en sí. Yo pienso que es erróneo. Lo que sí teníamos que primeramente es limpiar la casa, sanear la casa y darle los medios para poder generar actividad. Los dos últimos años fue cuando prácticamente fue cuando se empezó a generar actividades más involucrados en recuperar los campus deportivos. Se recuperó en Lanzarote la natación. En Lanzarote, hoy por hoy, Lanzarote, no es porque seamos nosotros, estuvimos nosotros mucho menos, pero estaba abandonada Lanzarote. Nosotros apostamos que Lanzarote tenía que ser igual que todos. Y Lanzarote hoy por hoy tiene su actividad deportiva bastante. Ya hay varios clubes en Lanzarote, incluso tenemos hasta un club de sincronizada en Lanzarote. Fuerteventura ha sido la cenicienta, la cual ha demostrado precisamente, mientras las tonterías de la rivalidad Tenerife-Las Palmas entre los clubes, pues en la Fuerteventura que ha llevado a la boca, pues estaba teniendo sus resultados, y ahí el GES Cueva, un club que sin medios prácticamente ha sacado deportistas a nivel nacional e incluso chavales que están lo han llamado para la selección. Uh-huh. Eso, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, y hemos recuperado lo que es en Tenerife otra vez la actividad de la sincro. Se crearon clubes nuevamente en Tenerife de sincronizada, y lo que se creó de lo abandonada que estaba quizás la sincronizada, que solamente la hegemonía la tenía Gran Canaria, pues bueno, lo hemos abierto, se abrió para que el resto de las islas
y los deportistas, los amantes de la sincro, pues también pudieran participar. Bueno, llevas 3 meses prácticamente, bueno, 2 meses y pico fuera de la federación. ¿Cómo ves ahora como ciudadano de a pie y como persona, cómo estás viendo tú la natación? ¿Cómo se va desenvolviendo bajo tu punto de vista personal? Vamos a ver, yo lo que le decía a la gente es que, bueno, hay que darle un voto de confianza. La gente ha decidido o creía que había que hacer otro cambio y llevar la federación de otra forma. Yo puedo personalmente discrepar el que el trabajo no se estuviera haciendo bien. Hay gente que piensa que nuestra natación va a subir por hacer tantas competiciones, en donde demostramos nosotros en el 2013 demostramos que prácticamente el hacer tantas competiciones no íbamos a sacar más deportistas. De hecho, se creó una liga que nosotros no estábamos muy conformes, pero claro, eran los clubes que querían esa liga, se hizo esa liga. Y al final, como siempre, quedaron los clubes grandes, que eran los que daban los resultados. ¿Por qué? Porque el tener en nadar tantos metros no quiere decir que el deportista sea mejor. Por mucha competición, de hecho, muchos de ellos, de los deportistas, no llegaron a terminar la temporada porque estaban sobrecargados. Dice, si a nivel nacional sigue solamente representándonos un club como el Metropoles o Las Palmas, pues no tiene sentido que de tantas competiciones no se avanzó. Creemos que la federación está para regular lo que son las competiciones que tienen que hacerse, porque son deportistas competitivos, federados, que es lo que quieren competir. Natación para todos, eso está muy bonito, la natación para todos está muy bonito, pero realmente no creo que sea la forma de conseguir que nuestra natación vuelva a colocarse en su sitio. No, el lugar de la, nosotros tenemos que buscar deportistas que tengan su nivel. ¿Para nadar todo el mundo? Sí, para eso se pueden hacer eventos o sociales, lo que quiera. Pero la federación lo que no hace deportistas. La federación es la que marca las pautas. Los clubes, sus técnicos, son los que realmente son los que se tienen que preocupar para perfeccionar y dar los medios a los deportistas para mejorar. La federación te pone el medio, pero si los medios tú no estás conforme, es una federación. Nos dedicamos a la competición y alta competición. Si queremos unos deportistas de barrio, competiciones de barrio, y todo mi respeto hacia competiciones de barrio, no pretendamos que tenemos que nuestra natación va mal. No, queremos ese nivel. Ese es el nivel que queremos. Si queremos algo más, hay que sacrificar y tenemos que subir el listón. ¿Que hay gente que no llega? Oye, pues, chicos, lo que no podemos estar es a nivel nacional, como se me criticó en su momento, cuando yo quité el estar viajando a los autonómicos. Vamos a ver, vamos a representar a Canarias a nivel nacional como autonomía, y resulta que deberíamos de estar como mínimo entre los 5 mejores de España, porque somos una federación grande. Somos una federación grande, y resulta que si son 10 quedamos el 11. Es que es complicado. Dije, es lo que decide. Dije, bueno, y le pregunto a algunos chavales. Dije, mira, y al responsable que llevó a ese equipo, dice, es lo mejor que tenemos en Canarias. Si esto es lo mejor que tenemos en Canarias, dice, no, es que es una recompensa que se le da al deportista. Dice, no, esta es la equivocación. Tú le puedes recompensar a un deportista, pero tú lo que no puedes es ir a nivel nacional a una competición para darle una recompensa a un deportista. Estás representando una autonomía. Estás presentando a todo una comunidad, y como mínimo debe de estar ahí, que se vea que la comunidad tiene nivel. Y lo que hemos conseguido
Era todo lo contrario. Dijo, bueno, pues mira, no somos, la federación no es una agencia de viaje, y como no es una agencia de viaje, creo que no podemos. Tenemos que empezar a trabajar con la base, empezar a invertir en lo que se necesita realmente. Campus, trabajo, perfeccionar a nuestros técnicos, perfeccionar a nuestros cuadros arbitral y modernizar la federación y dar los medios oportunos que sean necesarios para sacar un nivel. En los 4 años que estuviste, se te quedaron cosas por hacer. ¿Lo tenías un poco pensado en esta segunda etapa, posiblemente? Claro, es lo que pasa siempre. 4 años no te da prácticamente para nada. 4 años es el primer año, lo pierdes conociendo cuáles las cosas que hay. Y si te paras el primer año a ver qué es lo que hizo el otro, pues has perdido un año. Cuando te das cuenta, has perdido un año. El segundo año ya más o menos empiezas a conocer qué es lo que la federación, cómo es la federación. Y el tercer año es cuando empiezas a programar. Y cuando empiezas a hacer las cosas, resulta que ya entras en el cuarto año, que son las elecciones, y dices, mira, es que no tenemos tiempo de hacer lo que queríamos hacer. Dije, cuando podemos ofrecer lo que nos estaban demandando, resulta que es cuando tenemos que marcharlo. La gente no tiene paciencia. Mira, yo lo que sí les he pedido a la gente con la nueva federación es que, bueno, a mí, mira, no llevaba ni 3 meses y me presentaron el primer año una moción de censura. Que yo se lo dije, dije, yo quería que esa moción de censura saliera adelante. ¿Por qué? Porque el gran problema está, por una parte, que se iba a destapar todas las cosas que se estaban haciendo mal, y pienso que tampoco era bueno que saliera adelante el tema ese, puesto que los trapos sucios hay que limpiarlo en casa. No hay que airearlos para que la imagen del deporte y de nuestros clubes y de la natación en general quedaría muy dañada, como no solamente en la natación, sino en cualquier deporte. Hay que limpiar las cosas primero, limpiarlas dentro y olvidarnos de protagonismo. Si vamos a una federación o en cualquier deporte o en cualquier actividad de la vida, somos nosotros los protagonistas, creo que nos quedemos. Nos vamos a equivocar, puesto que realmente los protagonistas y nosotros somos directivos que tenemos que ejecutar cosas y hacer cosas para nuestro deportista y nuestro deporte. Vamos llegando al final de la entrevista, porque lógicamente en televisión sabes tú cómo es el tiempo. Tú has sido presidente del Club de Natación Las Palmas, has sido presidente de la Federación Canaria de Natación. ¿Piensas seguir vinculado a la natación o te vas a coger un tiempo sabático con respecto al deporte? Con respecto al deporte, he visto cosas muy buenas, pero también he visto cosas muy malas. He visto los intereses particulares y que se aprovechan del propio deporte, así nos va desgraciadamente. Y también te sirve para conocer e intentar resolver o recuperar los valores que se necesitan en nuestro deporte. En el deporte en general, creo que lo bueno es que nuestros hijos, nuestros deportistas, aparte de estudiar, esto es un complemento de la formación como persona. Son compañeros, son amigos, y con el futuro, oye, yo conozco gente que cuando eran pequeños, hoy en día tienen 50, 60 años y sigue manteniendo esa amistad porque por el propio deporte. Y lo que no podemos estar es que se metan gente solamente por buscar intereses personales. Lo principal es el deporte y el deportista, no nosotros. Nosotros somos gente de paso. Aquí estaremos, lo haremos bien, lo haremos mal. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Pero no puede haber café para todos. O sea que por lo pronto vas a estar sabáticamente, ¿no? Por lo menos con respecto al deporte. Yo he dado un paso atrás. Hay gente que cree que lo pueden hacer mejor. Oye, todo es mejorable.
me parece perfecto. Si lo hacen bien, yo lo que no me gustaría que saliera por los errores, que todos cometemos errores, pero que saliera muy dañada lo que es nuestro deporte solamente por intereses, porque no me gusta Juanjo, porque no me gustaba, porque los compañeros que tenían no eran las personas más adecuadas. Y bueno, pero eso se puede cambiar. Las personas somos solamente gente de paso. Nos podemos equivocar, pero dame la oportunidad de equivocarme. Dame la oportunidad. No, antes de equivocarme ya me estén matando. Juan José Martín Pérez, expresidente de la Federación Canaria de Natación, hombre muy relacionado al deporte, gracias por estar aquí. Desearte lo mejor en esa etapa ahora de observador y de visitante de la natación. Me imagino que sigues asistiendo a competiciones, porque eso no te lo va a quitar nadie. No. Además, como padre deportista, padre de deportista, pues vas a tener que estar ahí viéndola y disfrutando de ella. Sigo disfrutándola a nivel nacional. Hace poco puse a disposición de la Federación Española al presidente, a Fernando Carpena, mi puesto como directivo de la Española, porque no veía normal, si yo ya no estoy vinculado directamente con el deporte, seguir siendo miembro de una federación como la Española. Pero me gustaría que sí, que por lo menos nuestra federación siga vinculado a la Española. Creo que no estamos haciéndolo en esa parte diplomática muy bien, pero bueno, vamos a dar un poco de tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo, por acompañarnos, pues, y desearte lo mejor. Muchas gracias al Canal Deportivo, no solamente en estos 4 años como estuve presidente de la federación, sino también como presidente del club. También debo agradecerle el gran trabajo que siempre han realizado ustedes por el deporte, como digo yo, amateur, y que la gente no cree mucho, pero nos resulta que todos los fines de semana es el deporte, que igual que el fútbol, que siempre está ahí. Gracias, Juanjo. Gracias. Bueno, a usted. Las palabras de Juan José Martín Pérez. El Canal Deportivo seguirá así, seguimos así desde hace 22 años, pobres pero honrados, pero siempre eso, apoyando a ese deporte, amateur, el profesional, ya hay otros que se encargan de ello, y nosotros pues seguiremos ahí, RR, y si podemos otros 30 años más, pues bueno, que la salud la conservemos para eso. Gracias por estar ahí, y como no, les espero la semana que viene en una nueva entrevista del Canal Deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Saludos a todos los enviciados. Una semana más nos encontramos en su programa con la bicicleta como protagonista. Recuerdan que la semana pasada comenzamos a hablar sobre los accidentes de ciclistas o con la bicicleta como protagonista. Tocamos las distintas vertientes que puede suceder en un accidente, que puede acaecer en un accidente de tráfico o también en un accidente deportivo o inclusive con nuestros propios entrenamientos o desplazamientos dentro de la ciudad en nuestra bici. Vamos a tratar no solamente el lado del siniestro con un automóvil, con un vehículo motorizado, sino también a nivel particular, solo, con otros compañeros o inclusive en pruebas deportivas. Ya hablamos la semana pasada en el aspecto, las principales
actuaciones, los principales puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hay un accidente de tráfico. El primero es siempre reconocer al causante. Si es un automóvil, tener los datos del automóvil, intentarlo ver, la matrícula, color, modelo de coche. Y si tenemos testigos, mejor que mejor, si en el caso extremo de que el automovilista se haya dado a la fuga en el accidente. Sabemos que en un primer momento siempre uno intenta levantarse y comprobar que todo está bien y continuar en bicicleta. Eso es una opción nada positiva. Tenemos que actuar con frialdad. Tenemos que ver, comprobar que estamos bien, efectivamente, pero siempre llamar al 112. Llamando al 112 se genera unos mecanismos, un aspecto del, unos preámbulos o unos procesos de emergencias en los cuales pues también se han de personar en el lugar, aparte de la ambulancia, también se han de personar en el lugar los cuerpos de seguridad del Estado, sean guardias civiles o policías locales, los cuales harán un informe y un atestado, lo que significa que habrá una presunción de veracidad en lo que tú alegas en el accidente, y también porque será esencial ese atestado para, en temas extremos, de tener que llegar a juicio contra la aseguradora o contra la otra parte. Ya hablábamos que la ambulancia es esencial porque también el médico, el responsable sanitario, el profesional sanitario hará una comprobación del estado físico y que ese protocolo que se ha creado llegará al juzgado como accidente de tráfico. Después del accidente también se pueden generar cualquier otro tipo de incidentes, valga la redundancia. Está nuestro trabajo, podemos estar trabajando y nos puede haber menoscabado nuestras posibilidades de continuar trabajando. Tenemos que ir al médico de cabecera para que, con la informe que tenemos del accidente, compruebe que no podemos continuar trabajando, que no podemos estar de alta, que necesitamos la baja. Y esa baja también es uno de los documentos que hemos de aportar al siniestro, a todo el proceso que hemos presentado ante el juzgado. También lo podemos presentar porque por cada día de baja que hay una indemnización que la aseguradora ha de realizar. No es eso de estoy bien, me siento bien, no tengo mayor problema y continúo con el trabajo. Hay otro aspecto también importante que es el que creer que una vez que esté la Guardia Civil o la policía local en el lugar del accidente y con el atestado es suficiente. No. Siempre hay que presentarse ante el juzgado que nos corresponde o a la casa cuartel de la Guardia Civil y presentar formular una denuncia expresa del accidente para que así llegue al juzgado o inclusive poder ir al propio juzgado si nos corresponde en la zona donde ha habido el accidente, presentarnos al juzgado para realizar la denuncia correspondiente. Pues en estos casos hay hasta 6 meses a posteriori del accidente para presentar tú la documentación. Muchas veces sucede que tienes el accidente, te vas para casa, parece que no ha pasado nada y 3 días después te empiezan las dolencias. Un latigazo cervical, una costilla que está fisurada o cualquier otro tema que no nos dimos cuenta en ese momento y pasan 2 días o 3 y vamos al médico. Ya muchas veces la aseguradora, el abogado de la aseguradora va a agarrarse a ese tiempo transcurrido para argumentar de que no fue producido por el accidente en sí. Porque claro, si hubiese sido tenido esas molestias, el ciclista no hubiese podido continuar. Por tanto, tener eso muy en cuenta y por eso la importancia de tener el profesional sanitario en el mismo lugar del accidente, ¿no? En el juicio siempre hay que llevar toda la documentación, aportar todos los documentos que hemos podido recabar e inclusive hasta gastos tan superfluos como pueden ser los que tengas que tomar un taxi para ir y desplazarte al médico, que los medicamentos que te hayan recetado el médico de cabecera o el médico que te vio en un primer momento. Todo eso hay que aportarlo también con sus facturas correspondientes para reclamar los daños a la aseguradora. Es muy importante dar toda esta documentación, inclusive si tienes un abogado que te pueda asesorar en este aspecto, dárselo toda esta documentación a tu abogado para poder defender tus derechos ante la parte contraria. Casi siempre en estos casos
Llegado a estos extremos, la aseguradora intenta llegar a un acuerdo contigo para que no se llegue a juicio, porque así evita el que en muchas ocasiones el propio juzgado, el propio juez, pues puede dictar todavía mucho más a tu favor en el caso de estos accidentes, ¿no? Por tanto, siempre es muy importante toda esta documentación, aportarla y que quede fehacientemente constatable el que el accidente, cómo se ha producido, el número de la vía, la nomenclatura de la vía, horario, el coche, toda la documentación que podamos aportar para el accidente. Hay otro tipo de accidentes que los vamos a dejar para la próxima enviciado, como son cuando circulamos solos o inclusive cuando tenemos accidentes por el mal estado de la propia vía, la cual es sumamente complejo en este caso, y tenemos que averiguar quién es el propietario de la vía, el lugar, el punto kilométrico de lo sucedido, y podríamos llegar inclusive a tener que litigar contra la administración, lo que se llama un contencioso administrativo al denunciar a la propia administración por el mal estado de la vía. Este tema lo dejaremos para próximos programas y así vamos desgranando todas las posibilidades que hay en los accidentes ciclistas. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en Enviciados y les esperamos la próxima semana en una nueva edición del programa. Muchísimas gracias y buenas noches. Natación Metrópolis se mantiene en el liderato con 43 puntos y acaricia el ascenso a Primera División. A falta de una jornada para concluir el campeonato, después de vencer al Cuatro Caminos por 12-6, en partido disputado en la piscina José Feo, que fue presenciado por unos 200 espectadores. De entrada, el equipo de Hugo Durán fue a por partido y imprimió un ritmo de juego que el cuadro madrileño le costaría contrarrestar. El 1-0 fue obra de Baute de penalti. El 2-0 lo anotó Tinto desde la posición de Boya. El 2-1 lo anotó Jordán sin apenas ángulo, mientras que el 3-1 para el Metropol lo marcaría Raico. El segundo cuarto fue todo un espectáculo de juego y goles, el más igualado del partido. Tito lesionado abandonó la piscina, pero luego el capitán volvió a la carga con la efectividad que le distingue. Aún así, fue el Cuatro Caminos que anotó el 3-2 con gol de David. Poco después, Eduardo y Baute aumentaron la ventaja anotando el 4-2 y 5-2 respectivamente para el Metropole. Antes de llegar al descanso, el cuadro madrileño movió bien la pelota en ataque y logró dejar el marcador en 5-4 con los tantos de Carlos López y Sergio. El tercer cuarto del partido fue clave para la victoria del Metropoli, ya que en los 8 minutos de juego, este lograría un parcial de 4-0 con los goles de Santi, Dani, Diego y Alejandro. En el último cuarto, el equipo local realizaría un juego más pausado, pero igual de efectivo en ataque, aunque el periodo comenzó con un penalti fallado por Baute. Acto seguido, Tito hizo el 10-4. Pero al renglón seguido llegaron dos goles del Cuatro Caminos conseguidos por Carlos y por Jordán. La goleada del Metropole la cerraron Alejandro, un gran tanto, y Baute de penalti. Al final 12-6, 3 puntos que se quedan en casa a falta de ese último encuentro en la piscina del Premiar. Se clausuraba la Liga Insular de Ajedrez el pasado sábado con una competición de todos los equipos en el pabellón Juan Vega Mateos de Galdar, con la organización de la Federación Insular y el patrocinio del Ayuntamiento de Galdar. Se aprovecharía para hacer también la entrega de los trofeos de la temporada. En la categoría preferente los resultados serían los siguientes: San Andrés 1, Villa de Terror 3, La Caja de Canarias 4, Más Palomas 0, Caja Vecindario 3, San Andrés 1, 3W 1,5, Guía 2,5. Campeón, el Villa de Terror con 42 puntos y medio. Colista, el Más Palomas con 11 puntos. En Primera A, Sociedad La Montaña 3, Villa de Terror B 1, La Bagacera 1 y medio, Dominica 2 y medio, Hotel Avenida de Canarias 1 y medio, Anand B 2 y medio, San Mateo 2, Gran Dama 2. Campeón, Sociedad La Montaña con 38 puntos y medio. Colista, Dominica con 20.
primera B, la Bagacera B 0, Villa de Terror C 4, Caja de Canarias B 4, Real Club Victoria 0, Caja Vecindario B 2, Telde 2, El Patio 3, San Mateo B 1, campeón Caja Vecindario B con 38 puntos, colista la Bagacera B con 15. En segunda A, campeón la Caja de Vecindario B, colista San Mateo D. En segunda B, campeón la Montaña B, colista Gran Dama C. El Gran Canaria 2014, la Caja de Canarias se proclamaba campeón de Canarias en la categoría Junior, que se disputaba este pasado sábado en el pabellón de La Paterna. En esta competición, que duraría 3 días, se constituirían 2 grupos, el A y el B. Los resultados de la primera jornada serían en el A, Ariogona Lanzarote 48, Náutico Tenerife 78, Adareva 46, Gran Canaria 2014, la Caja de Canarias 102, en el B, Tenerife Central 60, Vital de Básquet Pintadera 62, Majestías 38, La Cuesta 74. La segunda jornada, Grupo A, Náutico Tenerife 63, Adareva 59, Ariogona 44, Gran Canaria 2014 137. En el grupo B, Tenerife Central 38, La Cuesta 87, Básquet Pintadera 84, Majestía 76. En la tercera jornada, grupo A, Adareva 73, Ariagona, Lanzarote 57, Gran Canaria 2014, La Caja de Canarias 127, Náutico de Tenerife 38. En el grupo B, Majestías 41, Tenerife Central 48 y La Cuesta 71, Vital Den Básquet Pintadera 62. La final la disputarían el Gran Canaria 2014, la Caja de Canarias y la Cuesta de Tenerife, con victoria para las primeras que las coronaban como campeonas de Canarias. El tercer puesto sería para el Vital de Básquet Pintadera, que vencía al Náutico de Tenerife. Pasados las instalaciones del Club Natación Las Palmas, se celebraba la primera jornada de la Liga Territorial Infantil en la piscina de 50 metros. Los resultados serían los siguientes: 1500 metros libre masculino, primero Jonay Serpa del Aguacán con 18-20-04, segundo Joel Quesada de Ciudad Alta con 18-49-95, tercero Giovanni Valencia del Chofarac con 19-00-01. En femeninas, 800 libres, primero Ainhoa Santana del Citelde con 10-10-83, segundo Laura Curbelo del Ciudad Alta con 10-18-25, tercera Desiree González del Citelde con 10-44-30. 400 metros de estilo masculino, primero Diego Guerra del 8 de septiembre con 5-08-48, segundo Jonay Serpa del Aguacán con 5-16-49, tercero Gabriel de León del Ciudad Alta con 5-22-62. En femenino, primera Ainhoa Santana del Citelde con 5-45-42, segunda Romina Sena del Carucagua con 5-24-28 y tercera Laura Martín del Club Natación Las Palmas con 5-54-41. Yeah.
Lucas y Sporting San José empataron a cero en la noche del viernes en el estadio Antonio Afonso Tonono, correspondiente al grupo 12 de la tercera división. Desde el primer minuto los dos equipos salieron en busca de la victoria. Uno de las Lucas con la intención de reducir las diferencias en la tabla, que eran de 2 puntos, y otro el San José, que lucha por entrar en los playoffs finales, que den derecho al ascenso de categoría. Transcurrían los minutos y se sucedían las ocasiones de gol en ambas porterías, pero sin traducirse en gol. Pesaba mucho sobre las Lucas el partido de ida en el que habían perdido por 5-1. Terminarían los primeros 45 minutos con el marcador inicial. En la reanudación sería la Lucas el que tomaría el mando del encuentro. El equipo que entrena Almeida puso cerco a la portería Joselita, pero sin efectividad de cara al gol, mientras que el Sporting aprovechaba para salir al contragolpe y crear peligro en la portería local. Transcurrirían los 90 minutos de tiempo reglamentario y al final no se movería el marcador. Reparto de puntos que no contentaba a nadie, ya que de aquí al final de temporada cualquier rebalón pasará factura en la tabla y los dejaría fuera de los playoffs de ascenso. De la segunda jornada del pasado sábado finalizaba en el Club Natación Metropole la 54 edición del Trofeo Jesús Domínguez, competición de carácter social que reuniría varios centenares de nadadores de todas las categorías en busca de mejorar sus marcas. Al final y después de 2 días duros de competición, los mejores serían los siguientes: en categoría A, Levin y menores; en masculino, primero de Yaristi, segundo Mateo González, tercero Eduardo Ojeda. En la categoría femenina, primero sería Teresa Ojeda, segundo Patricia Suárez, tercera Silvia Blanco. En la categoría B infantil masculina, primero Adrián Curbelo, segundo Jorge de Ramón, tercero Dante Mateu. En femenina, primera sería Paula Gil, segunda Giselle Arbelo, tercera Paula Rodríguez. En categoría C junior y senior masculina, primero Joel García, segundo Alejandro García, tercero Aitami Sosa. En la categoría femenina, primera Alba Suárez, segunda Elba Quintana, tercera María Gil. Por esta noche hemos terminado. Recuerden que tienen una cita el próximo lunes a esta misma hora en el mismo canal, en el cual intentaremos llevarle lo más noticiable en cuanto a deportes se hubiera producido en los últimos días en nuestras islas. Hasta ese entonces, no me queda más que desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.